fue la Corte Constitucional que resolvió este 12 de abril del 2022 declarar improcedente el pedido realizado por la Asamblea Nacional sobre el veto del Ejecutivo de la ley para garantizar el aborto en casos de violación. La decisión se tomó después de una sesión extraordinaria del Pleno del organismo, convocada específicamente sobre ese tema. El dictamen de la Corte señala que la Asamblea Nacional no tiene competencias para calificar la naturaleza de objeción precedencial por la Corte en la que pueda hacer un control previsto de constitucionalidad. El dictamen se aprobó con 8 votos a favor y una ausencia de los 9 jueces de la Corte Constitucional. El 5 de abril pasado, el Pleno Legislativo decidió remitir a la Corte el veto del Ejecutivo. La Comisión de Justicia consideró que no era una objeción parcial, sino que realmente por su contenido debía haber sido calificada como objeción por inconstitucionalidad. No obstante, la resolución se dio con base de un informe de la Comisión de Justicia. Esta señalaba que aunque se trate de una objeción parcial, el presidente de la República, Guillermo Lasso, hablaba de un texto de posibles inconstitucionalidades, por lo que en todos los casos debió hacer vetado el proyecto de la ley inconstitucional. Que posiblemente se promulgue para ya el 16 de abril, sí que será objetada ante la Corte, pero ya esta vez a través de una acción pública de inconstitucionalidad, es decir, el control posterior. Sin embargo, con la decisión de la Corte Constitucional, el Pleno de la Asamblea Nacional deberá resolver si se vuelve a tratar el tema. De no hacerlo, las objeciones planteadas por el gobierno entrarían en vigencia cuando se cumplan los 30 días de enviar al Legislativo este próximo 14 de abril. En Quito, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.